buenas noches. Bienvenidos al sexto día, cuarta temporada. De lejos, el programa con las mejores crónicas y reportajes de la medianoche peruana. Historias que luego verá replicadas e imitadas en otros programas de la competencia, pero que carecen, por supuesto, del sabor único y original de Al Sexto Día. Sábado 2 de noviembre, señor director, que comience la noche. ¿Cree usted que la brujería podría matar a una persona? Según esta acta, el brujo aceptó su culpabilidad. Sí, aceptó su culpa y sí, yo le hice. ¿Con cuántos kilos murió tu papá? 18 kilos. La alpaca Suri no se trata de un perro ovejero, tampoco del primo del tío Cosa, ni mucho menos de un aficionado al look rasta. Allá en Estados Unidos, Australia, están de $200,000. La esquizofrenia se apoderó de la vida de estas personas. Tiene como 42 años de hospitalización, pero actualmente la han abandonado. Los tildaron de locos para luego dejarlos. Los extraño, quiero estar con ellos, por favor, de ese tiempo. Escalofriantes, extremas y perversas. De zombies y fantasmas hasta dinosaurios que cobran vida. ¿Tú te harías la lipo? Sí, de la parte de adelante, la barriga pues. ¿Se haría la liposucción? Ah, sí, de hecho. ¿Tú desde acá hasta abajo? Claro, mira. ¿Te harías la lipo en alguna parte de tu cuerpo? Sí, en el pecho y en el poto. En Al Sexto Día, descubra quién se vaciló más este 31 de octubre. ¿De qué te disfrazarías? De arroz con pollo. Ah, pues me pinto de verde y la presa afuera. Y comenzamos el sábado con una historia realmente increíble y escalofriante. Un pueblo entero está completamente seguro de que un curandero, aparentemente brujo, habría asesinado a un ex gobernador utilizando nada más ni nada menos, escúchelo bien, los maléficos poderes de la magia negra. En solo 2 meses, su supuesta víctima llegó a perder casi 40 kilos de peso y aunque fue traído hasta Lima, los doctores jamás lograron descubrir el origen exacto de sus males. Una muerte cruel y misteriosa en el siguiente relato de Rosario Victoria. ¿Cree usted que la brujería podría matar a una persona? Al Sexto Día llegó hasta Tarapoto para conocer la espeluznante historia de una familia que asegura que su papá murió a causa de un hechizo. Él es el brujo. Él le hizo y lo mató a mi padre. Yo sé que lo mató. ¿Quién es el asesino de tu padre? Hay el vecino Simón Cachique. ¿Cómo lo mató tu padre? Haciendo venganza. Según esta acta, el brujo aceptó su culpabilidad. Sí, aceptó su culpa y confirmó. Sí, yo le hice. Después de haber reconocido culpabilidad de ser el responsable de estar haciendo maldad, hechicería, brujería al ciudadano Remin Guerra Pinchi, se compromete a dejar de hacer haciendo maldad, brujería a la persona arriba en mención, según manifestación del inculpado. ¿Con cuántos kilos murió tu papá? Con 18 kilos. ¿18 kilos? Sí, señorita, con 18 kilos mi papá se murió. Se hizo pero bien seco, señorita. Me duele el alma, señorita. A ver, de todo silencio. Mi papá se falleció. ¿Cómo le han hecho daño a don Remy? Bueno, a él le han hecho daño en dos formas. Uno es que así directamente le han, nosotros decimos, embrujado. ¿Ya? Y otro es que uno de sus prendas le han enterrado en el cementerio. ¿En el cementerio? No se pierda este misterioso caso que comenzó como una simple discusión entre vecinos por una gallina y terminó con la extraña muerte de un ex juez de paz de Tres Unidos bajo los hechizos de este supuesto brujo. ¡Siete manzanas, cuatro manzanas! ¡Que le llevemos a los Rondo Campesinas! ¡Que le entreguemos allá! ¡No queremos policías acá! ¡No!
dos horas de Tarapoto, cruzando el río Huallaga, se encuentra Tres Unidos, un caluroso pueblo que vio interrumpida su tranquilidad el lunes pasado, cuando capturaron a este hombre, Simeón Cachique Sangama, que intentaba huir luego de que habría matado con brujería a su vecino Remin Guerra Pinchi. ¡Él es el asesino! ¡Él lo mató a mi padre! ¿Te lo mató, sí? No, esa es mentira. Inocentemente me hacen juzgar. Hacia el juzgado de paz del distrito de Tlazuta, ahí aceptó el señor limpiamente que él es el culpable de este daño, de hechicería y de brujería. ¿Y qué más? Acá está, señor. Aquí viene a negar ante la población de Tres Unidos. ¿Por qué? Porque ya mató, pues, señor. Este profesor cesante, con más de 20 años de servicio, cayó enfermo de la noche a la mañana y su familia no encuentra otra explicación que la hechicería. Todo comienza hace un año atrás. Don Remin le vendió una parte de su chacra al supuesto brujo a solo 200 soles, pero con la condición de que cuide a sus gallinas. Todo el problema se inicia a raíz por una gallina. De gallina. Sí, sí, todo empieza de mi papá, que le perdía sus... Cada vez que venían sus familiares le perdía que su gallina, un gallo, una gallina. Y un día dice mi papá que le reclama que su gallina está perdiendo, por favor que no le pierda más ya. Alterado, dice la persona, pea, oye vecino, ese, ¿tú me estás culpando lo que estoy robando gallina? Vecino, mátame si quieres. Así le dice. Así le dice él. Ajá, mátame si quieres, vecino. Desde ahí empezó ya. Ahí tenía su mosquitero. Eso es su colchón, mira. Ahí tu papá ahí descansaba. Ahí descansaba todas las noches, pues. Yeah. Y al subir, dice, su cabeza mareó. Ya. Yeah. O sea que le querían tomar de acá, pues decía, pues ni acá y muere. O sea, se agarró, dice, acá está, parece, agarró con la mano y le pasó. Ya. Yeah. Una vez ya que le pasó, se puso a dormir. En 5 minutos empezó, dice, que a soñar ya. Ya. Que dos mujeres la han paleado. Al bajar agarró su machete y su linterna y bien baja, encuentra la víbora acá extendida. ¿Por acá había una víbora? Había una víbora negra tendida. ¿Negra? Negra. Y eso agarró su sable y le cortó en su cabeza. Ya. Ya. Desde ahí, desde ese momento ya su cuerpo disentió ya. Todo cambió. O sea, todo cambió, lo que era uno normal ya sintió medio raro en su cuerpo ya. Dolores acá. O sea, dolores de carbón, dice, de candela. El carbón, de que le arde, dice. Desde ese día, comenzó a adelgazar rápidamente sin ninguna explicación. De lo que pesaba 65 kilos, don Remin llegó a pesar 22 kilos en solo 2 meses. No había medicina que cure su mal. Mi papá siempre era así, con textura, delgado, era hombre fuerte, trabajador, nunca se enfermó mi padre. Le llevamos a Lima e incluso lo llevamos a las mejores clínicas. Le hemos sacado más de 5 análisis, le hemos sacado ecografía, pero ninguno dieron con el resultado. Le decían que no tiene nada, a su edad su columna está normal, ya, solamente le han dicho que tiene un poco de gastritis, pero no era crónico. Y de ahí, rando un momento, mi papá se empezaba a secarse. Yeah. Así se quedó como un esqueleto. O sea, el señor Simeón les engañó a ustedes con su apariencia. Claro. Tranquilo. Tranquilo, que no mata ni una mosca, pero adentro de su cuerpo es un diablo. Ya, es un diablo. Incluso la mano le tiene negra. ¿Por qué crees que sea? Porque es brujo. Incluso cuando se fue a ver a mi papá le dio la mano. Y el brujo le agarró así a las manos. Le hizo así. Y mi papá dice, ¿por qué me uñeas? Y mi papá se puso a llorar. ¿Por qué me uñeas, vecino? Y ese brujo salió riéndose. Y un rato que salió él, entró un murciélago. Un murciélago negro. Entró a dar unas vueltas por el mosquitero de mi papá. Desde ese día mi papá ya no aguantaba más el dolor.
hasta que lo llevaron a un médico curandero de Chasuta, que luego de beber una mezcla de ayahuasca, San Pedro y Crespo, pudo visualizar al hombre que estaría embrujando a don Remy. Y no sería otro que su vecino, Simeón Cachique Sangama. Él me dijo así, que él conoce, me dio toque la característica, como es un moreno, le gusta el trago, tiene barbas largas, tiene pelo blanco con intermedio de negro, y es tu vecino, me dice. Tu vecino, tú sabrás quién es porque yo le conozco. Por una simple cosa, tu papá la han hecho así, me dice. Este curandero, que atendió a don Remy en sus últimos días, nos dejó desconcertados con sus revelaciones. Le toqué las manos, ¿no? Ya. El pulso, y donde ahí mediante el pulso se le detecta qué síntomas tiene en el cuerpo. Ya. Ahí donde le vi que tenía hechicería, lo que nosotros decimos. Él estaba hechizado. Hechizado. Y en ese momento el hombre empieza a llorar, una rueda que le cubre. Yo le digo, todo depende de Dios, no de mí, le digo. ¿Cómo le han hecho daño a don Remy? Bueno, a él le han hecho daño en dos formas. Uno es que así directamente le han, nosotros decimos, embrujado. Yeah. Y otro es que uno de sus prendas le han enterrado en el cementerio. ¿En el cementerio? Y esa hechicería que le han hecho es una hechicería muy fuerte. Sí, demasiado fuerte. Por eso es que él no, con las ampollas que le daban, las cápsulas, no se mejoraba, al contrario, seguía empeorando. Ahora, ¿por qué toda tu curación no hizo efecto? Bueno, porque ya fue demasiado crónico ya. ¿El daño era muy fuerte? Ya era muy avanzado la enfermedad. Ya. Cuando hubiese sido antes, ahí sí lo salvamos, sí o sí la vida. El hechizo habría sido tan fuerte que el cuerpo de don Remy no aguantó más y murió el 26 de octubre a los 60 años, pesando solo 18 kilos. Sus amigos le dieron el último adiós en su querido barrio de Tres Unidos. ¡Remiga represente! ¡Remiga represente! Ese mismo día, en el juzgado de paz de Chasuta, Simeón aceptó haber realizado hechicerías para matarlo y aquí presentamos el documento que lo prueba. Tienen las huellas, tienen todo, incluso ha sido para que le saque la prenda, pero nunca le sacó la prenda que le tiene enterrado. La prenda le tiene enterrado por acá. Después de haber reconocido culpabilidad de ser el responsable de estar haciendo maldad, hechicería, brujería al ciudadano Remy Guerra Pinchi. O sea, por más que haya un papel donde él acepta que ha hecho brujería, claro, y que también acepta su responsabilidad de haberlo matado. Sí, claro. Hasta exacto. El momento no va a ir a la cárcel porque tiene un compromiso con ustedes. Pero es un compromiso que se larga mejor así sanamente que se larga. Pero si en caso nos sucede algo a nosotros, no está firmado acá. Si nos sucede algo a nosotros, él va a ser el único responsable. ¿Tú qué le pedirías entonces a las autoridades? Que se hace justicia, que su muerte de mi papá no quede impune. Yo prefiero verle mil veces muerto en la cárcel a ese señor. Nosotros viajamos hasta Lamas para conocer la versión del supuesto brujo, pero no lo encontramos. ¿Qué pasará con esta historia? ¿Acaso la brujería podría ser considerada el crimen perfecto, pues no hay pruebas físicas que incriminen a su autor? Por el momento, todo un pueblo sigue llorando la extraña muerte de su ex juez de paz. Esta familia está pasando por momentos realmente muy tristes. ¿Qué opina usted? ¿Usted cree en la brujería? ¿Ah? Hay gente que sí realmente está completamente segura que la brujería es capaz de hacer los peores daños a otros seres humanos.
Yo solamente, yo no puedo opinar, nunca me ha pasado nada, gracias a Dios, pero sí creo en la mala vibra, ¿no? Sí se percibe cuando alguien tiene mala vibra, te crea un ambiente, una atmósfera pesada, hasta pesadillas te puede crear, ¿no? Pero ya esto son los misterios de la vida. Hay gente que sí cree mucho en esto, la verdad, que ¿qué podríamos decir? Lo único que hay que tenerle miedo a los vivos y no a los muertos. Nuestras condolencias a la familia que la está pasando realmente muy mal en estos momentos. Pausa y volvemos. Del Pacasuri no se trata de un perro ovejero, tampoco del primo del tío Cosa, ni mucho menos de un aficionado al look rasta. Allá en Estados Unidos, Australia, estampe $200,000. La esquizofrenia se apoderó de la vida de estas personas. Tiene como 42 años de hospitalización, pero actualmente la han abandonado. Los tildaron de locos para luego dejarlos. Los extraño, quiero estar con ellos. Por favor, de ese tiempo.